Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a tocar el tema de la inflación, que nos han pedido muchísimo a través de @gerenciatodos. Por eso nos acompaña hoy el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. Gracias. También les quiero recordar que nuestra publicación Gerencia para Todos está en todas las salas de espera. Así que búsquenla. También pueden bajarla a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Así que búsquenla. Doctor Chirino, queremos que nos converse sobre el tema inflacionario y cómo surfear la inflación. Tenemos la percepción que la inflación, como ciudadanos, es difícil que podamos resolver ese problema, pero pensamos que sí podemos surfearla para llegar a buen destino, a la costa, en buenas condiciones. Quisiera que comenzáramos por explicar qué es la inflación. Bueno, la inflación es básicamente un crecimiento generalizado de los precios en forma exponencial. Crecen diario, semanal, mensual, quincenal. De una manera que va muy por encima de lo que son los ingresos, salarios, en forma remunerada. En una acepción común, los precios suben por los ascensores y los salarios por las escaleras. Entonces eso les puede dar una idea de la situación. Así es. Ahora, para todas las personas que nos están viendo que están sufriendo la inflación y que realizan muchísimas actividades para poder surfearla, quisiéramos tener la opinión del Colegio de Economistas en cuanto a primeros consejos, como los primeros auxilios inflacionarios. Lo vamos a poner así en esos términos. ¿Cuáles consideras tú que pueden ser? Bueno, básicamente, en primer lugar, no tratar de enfrentarla como tal. En segundo lugar, no ir contra lo que sería una tasa real negativa. O sea, el ahorro como tal no tiene sentido en inflación, porque las tasas de interés que te pagan, vamos a decir, que recibes por los bancos, van entre el 12, el 14, el 15%. Mientras que la inflación está en ciento y tanto. ¿Y qué debemos hacer entonces? Entonces, debe uno refugiarse en activos, en invertir. Depende de la capacidad de pago de cada uno, pero si es activo, bienes inmuebles, mejor. ¿Okay? Que ellos se mantienen y no pierden su valor. Así puede es. Ser terrenos, tal. En primer lugar. En segundo, podrían ser vehículos, en una forma interesante. En tercer lugar, puedes tratar de adquirir un buen seguro médico. Importantísimo. También preservar el patrimonio con por ejemplo, comprar una póliza de seguro también puede ser, ¿no? Otra póliza de seguro, seguro para la vivienda o cualquier otra forma que te cubra en caso de alguna contingencia que de otra manera no podrías cubrir. No habría, digamos, en este caso Bolívar es suficiente con lo que pudiera sufragarlo. Solo una póliza te podría librar de ello. Vamos a continuar conversando sobre estos interesantes tips para surfear la inflación aquí en Gerencia para Todos en nuestro próximo programa. Así que vamos a contar con usted en una próxima emisión de Gerencia para Todos para seguir conversando sobre los principales tips para combatir o surfear la inflación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre a la hora. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves.